Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os voy a enseñar cómo actualizar el módulo de peitos desde la versión 5 a la versión 6. Os estaréis preguntando el por qué es necesario, pues porque vamos a ganar en seguridad y vamos a dejar de tener el Selinux en modo permissive. Esto pues se ve que es súper importante tenerlo así, así que bueno, yo todo lo que me recomiende el creador pues lo iré haciendo. Y bueno, pues os he querido traer este tutorial porque hay gente que no sabe cómo hacerlo. Y bueno, pues aquí os voy a dejar el vídeo. También decir que elimina el lag tanto de la cámara stock como la de la Google Cam. Y bueno, pues nada que decir de que tienes que tener el teléfono roteado y que tienes que tener Magix instalado. Bien, nos vamos a ir al Magix y os voy a enseñar qué módulo vamos a quitar y con qué módulo nos vamos a quedar. Le damos a las tres rayitas, le damos a módulo. Y aquí abajo vais a ver que yo tengo el Xiaomi Mi A1 Fixes, ¿vale? Si veis abajo pone V5. Vamos a actualizar este que pone V5 a V6. Y el cual ya luego no va a hacer falta que tengamos este que pone Magix Selinux Permissive Script. Sino que directamente vamos a tener este, pero actualizado. Los demás módulos no echarle cuenta porque son módulos que yo tengo ya instalado. Simplemente lo único que tenéis que tener en cuenta es que vamos a eliminar este y vamos a actualizar este. Así que bueno, la forma o la mejor forma de hacerlo es directamente le damos al símbolo más, nos vamos donde tengáis puesto vosotros el parche. Yo en este caso pues lo tengo en descargas, que es este Xiaomi Mi A1 Fixes 6 Oreo, y lo voy a instalar encima. No hace falta desinstalarlo porque si instala encima pues le vamos a dar y vamos a esperar a que se flashe y le damos a reiniciar una vez que lo tengamos, ¿vale? Pues le damos a reiniciar. Y bueno, como sé que esta parte va a ser un poco engorrosa, que va a ser un poquito larga, lo voy a adelantar para que veáis que ha funcionado y que va todo absolutamente bien. Bien, una vez que ya tengamos instalado el módulo, vamos a ver que se ha instalado correctamente. Nos vamos a Magix. Vamos a las tres rayitas, le damos a módulo. Y vemos que se ha actualizado. El 5 ha desaparecido y el V6 pues ya lo tenemos totalmente disponible. Ahora lo único que tenemos que hacer es directamente darle aquí, donde está el icono de la basura, y borrar el que pone Magix Selinux. Le vamos a borrar y volvemos a reiniciar el terminal. Pues yo voy a coger, pulso el botón, le voy a dar a reiniciar y voy a hacer el proceso de nuevo. Así que bueno, voy a poner esta parte en cámara rápida para que veáis que vuelva a funcionar todo correctamente. Bien, una vez que se ha iniciado de nuevo, vamos a ir de nuevo a Magix y vamos a ver que ha salido todo perfectamente. Pues vamos a Magix, damos a los tres puntitos, le damos a módulos y ya directamente tenemos simplemente el que nos interesa, que es el V6, y el otro ya hemos podido borrarlo. En el próximo vídeo os voy a enseñar cómo instalar el dual speaker, o sea, para tener los dos altavoces en el terminal. Ya sabéis que por defecto pues viene este, pues podemos utilizar el interno para poder ayudarnos en los vídeos o en la música y que suene en modo estéreo. Así que bueno, pues esto ha sido muy sencillo. Vamos a hacer una pequeña prueba de la Google Cam para ver que abre perfectamente. Ahí lo veis, ¿vale? Y vamos a darle a la cámara stock, que yo la tengo por aquí, si no recuerdo mal es esta. Y perfecto también. Así que nada chicos, espero que os haya servido el vídeo. Dale a like, compartirlo, dale las gracias a Peitos por el módulo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.